Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la sal y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia, son costarricenses y 437 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 76 cantones, sumándose Nandayura y Matina a la lista de cantones con casos positivos por COVID-19. Por ahora tenemos 1,407 adultos, 90 adultos mayores y 218 menores de edad. Se registran 752 personas recuperadas en 66 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 86 años, de los cuales 361 son mujeres y 391 son hombres. Por edad, tenemos 675 adultos, 36 personas mayores y 41 menores de edad. Se registran 12 lamentables fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres, con un rango de edad que va desde los 26 hasta los 87 años. 17 personas se encuentran hospitalizadas, 3 de ellas en cuidados intensivos, con edades de 59, 63 y 72 años. A este momento se han descartado 22,399 personas y se han procesado un total de 32,262 muestras. Gracias al doctor Salas. Escucharemos el mensaje del doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, quien trae dos importantes mensajes para la población adulto mayor y también para las personas que apoyan la donación de sangre. Muy buenas tardes, doctor Ruiz. Hola, buenas tardes a todos. Primero, quiero agradecerle mucho a todo el personal de salud que está trabajando durante todo este fin de semana en atención de emergencias y de casos COVID. Quiero comentarles que mañana se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez. Este lunes 15 de junio vamos a celebrar este día y aquí es importante recordar que en el año 2019 en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología se atendieron cerca de 700 casos de abuso a adultos mayores. De estos 700 casos, resalta que 358 fueron por abuso psicológico, 220 por negligencia, 64 por abandono, 25 por agresión física, 48 por otras causas. Y este mal ataca principalmente a hombres en 244 casos contra 212 mujeres. Todo esto implica que nosotros como sociedad
tenemos que enfocarnos en cuidar más a todos estos adultos mayores, y más ahora en las épocas del COVID. Como parte de estas acciones, durante el 2019 se realizaron 8.152 intervenciones que constaron de valoraciones domiciliarias, valoraciones de cada disciplina, sesiones en familia, sesiones de contención, informes de denuncia, asesorías, coordinaciones interinstitucionales, sesiones educativas y comparecencia inclusive a instancias judiciales. No deberíamos tener que llegar a estos puntos para reconocer la importancia de las personas que nos criaron, las personas que nos formaron como ciudadanos. Entonces, por favor, cuidemos a nuestros viejitos y a nuestros adultos mayores. También quiero informarles que hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. En el país, nosotros necesitamos que aproximadamente 80.000 personas por año donen sangre para cumplir con las necesidades básicas de donación. ¿Y a qué me refiero? La sangre, primero, no se puede producir, no se puede comprar, solamente se puede obtener mediante donación, y sirve para pacientes que requieren un trasplante, sirve para pacientes que se complican durante el embarazo o el parto, sirve también para atender accidentes de tránsito, y cualquiera de nosotros podría estar expuesto a necesitar sangre en algún momento. Aquí hay que reconocer muchísimo la labor que realizan los microbiólogos, los técnicos de laboratorio, todo el personal de enfermería que está alrededor de los bancos de donación de sangre. Inclusive ahora los microbiólogos y los técnicos de laboratorio se han vuelto una pieza fundamental en el manejo de los pacientes COVID y el diagnóstico de la enfermedad. Hay dos tipos de donación en estos momentos. La donación de sangre para las emergencias usuales del sistema de salud, que son las que les estaba hablando anteriormente, y también la donación de sangre que necesitamos de pacientes que ya superaron el COVID. Para eso hemos establecido dos líneas de teléfono. Para los pacientes recuperados de COVID pueden agendar su cita para la donación de plasma convaleciente al WhatsApp 89 92 21 51. Repito, 89 92 21 51, o al correo electrónico bn-sangre-covid19@cajacostarricensedeseguro-social.sa.cr. Y para los pacientes que quieren realizar una donación de sangre usual, también establecemos la posibilidad de agendar las citas. Y estas serían a través del número de teléfono 2280-9952, extensión 113. Repito, 2280-9952, extensión 113. O al WhatsApp 88-21-6514. Es importantísimo porque en estos momentos las reservas que tenemos de sangre han disminuido muchísimo. Y esto podría complicar la evolución de pacientes que sufran accidentes de tránsito, partos que se compliquen o inclusive para la realización de trasplantes. Tenemos cerca de 30 bancos de sangre a lo largo y ancho del país que están ahí disponibles para que todos los costarricenses realicemos donaciones. Por eso hay que reconocer que hay héroes sin capa, y esos son los donadores de sangre. También, como parte de noticias positivas, quería contarles que en estos momentos, el día de hoy, se realizó un traslado de un paciente de Los Chiles a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia. Fue un traslado que se realizó por los compañeros del SIACO por vía aérea, y fue muy interesante porque estableció la coordinación entre el Hospital de Los Chiles, el Hospital San Juan de Dios, donde se le realizó un TAC al paciente, y el Hospital Calderón Guardia, donde se internó. Y lo realizaron los compañeros del SIACO. Esto demuestra la fortaleza de la red del sistema de salud que tenemos aquí en el país. Y también quería contarles que el día de mañana vamos a realizar, en conjunto con la Fuerza Pública y Vigilancia Aérea, un vuelo de rescate para un costarricense que sufrió una complicación de su estado de salud y él se encuentra en Panamá. El paciente es un paciente que probablemente requiere cuidados intensivos, y a través de todo el equipo Prime del SIACO, la Fuerza Pública y Vigilancia Aérea, se ha coordinado un operativo que inicia mañana a las 6 de la mañana. Ellos van a ir a Panamá a recoger a este paciente que está internado en un hospital privado de Panamá, y se va a trasladar a un hospital
de la Caja Costarricense de Seguro Social, probablemente el Calderón Guardia. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Permanecemos aquí en el podium para atender la consulta del colega Emanuel Miranda, de Hoy en Positivo, que nos acompaña aquí desde el auditorio de la Casa Presidencial. Su consulta, Emanuel. Buenas. Primero, quería ver si la consulta que hice ayer sobre la capacidad hospitalaria en la zona norte y de UCI, ya tienen el dato, me interesa sobremanera. Otra pregunta, me gustaría saber que se refiriera un poco sobre varios medios internacionales han dicho que la reapertura gradual que se ha estado dando en varios países han aumentado los casos. Me gustaría saber si existe alguna relación directa y cuál sería esa relación directa entre el crecimiento de casos que hemos visto con respecto a las medidas de apertura que ha tomado el gobierno de flexibilización de las medidas de confinamiento. Una tercera pregunta es si existen a nivel centroamericano o a nivel panamericano alguna coordinación entre cajas del Seguro Social o institutos de seguridad social para compartir información sobre datos principalmente de los pacientes que tienen extranjeros. Por ejemplo, si nosotros podemos saber dónde y cuántos pacientes y qué estados están costarricenses en el extranjero y en qué condición se encuentran, ¿verdad? Si existe algún comparte de información y cómo valorarían ustedes si ha funcionado eso. Y además, a nivel internacional, yo sé que en Costa Rica son pocos casos que están hospitalizados, pero ha habido problemas para tener oxígeno por la capacidad de oxígeno. ¿Están previendo ustedes alguna manera trabajar con ello para mejorar la capacidad que se tiene por cualquier cosa de que la curva se vuelva exponencial? Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, voy a responder la primera y si se me olvida alguna ahí me la recuerdo. Con respecto a la capacidad instalada, nosotros en conjunto con el Ministerio de Salud, desde que se inició esta emergencia, inclusive desde antes, desde el 23 de enero, comenzamos a realizar estrategias de preparación, de prevención y definimos que las camas hospitalarias iban a manejar de una forma centralizada. De hecho, hay todo un equipo de trabajo que coordina diariamente la distribución de los pacientes. La idea es tratar de mantener hasta donde sea posible el internamiento de pacientes, ya sea en el SEACO o en las UCI de hospitales nacionales y nacionales. Y para esto, el equipo PRIME se encarga, en conjunto con los hospitales regionales y periféricos, de trasladar cualquier paciente COVID positivo que requiera un internamiento. Se le ha realizado este operativo en cerca de 50 pacientes y se han hecho cerca de 80 traslados de pacientes a diferentes sitios del país. La estrategia consiste en evitar que los hospitales regionales y periféricos tengan pacientes COVID que podrían contaminar a personal del hospital o a otros pacientes. Además de esto, cada uno de los hospitales ha desarrollado estrategias de atención diferenciada de los pacientes con patología respiratoria. Eso quiere decir que si alguien consulta por una patología respiratoria, entra por una fila diferente, es valorado de una forma diferente, en caso necesario se le realiza una prueba y en caso necesario se aísla en un área para sospechosos. En el momento que se determina que la prueba es positiva, inmediatamente se traslada al SEACO o a una unidad de cuidados intensivos según corresponda. Algunas veces los pacientes se complican muy rápido y no da tiempo de trasladarlo, entonces se maneja en las UCIs de cada centro. El hospital de Nicoya tiene un área diferenciada para aislamiento de pacientes, el hospital de Los Chiles también, el hospital de Upala también y el hospital de Liberia también. En ninguno de estos centros por el momento hay pacientes internados. En el hospital de Liberia, en algún momento tuvimos que mantener dos pacientes en la unidad COVID, pero fue porque estos pacientes se descompensaron muy rápido y no dio tiempo de trasladarlos. Gracias a Dios ya están bien. De hecho, hoy yo hablé con el doctor Palma, que es el director del hospital de Liberia. Hay dos buenas noticias respecto a esto. Los pacientes mejoraron. Hay uno de ellos que ya está en condición de egreso. Y además, de los 18 funcionarios que en algún momento en el hospital de Liberia se tuvieron que enviar para la casa, ya todos están trabajando otra vez. Emanuel, por favor, si le recuerdo. La siguiente es sobre la relación entre la apertura y el crecimiento de casos. Sí. ¿Cuál sería directamente? La tercera, sobre mecanismos regionales de compartir información de pacientes costarricenses y viceversa, y sobre la capacidad de oxígeno. Sí. Con respecto a la reapertura y el aumento de los casos, esta es una enfermedad nueva, es una enfermedad donde el mundo está aprendiendo día a día.
Obviamente se relaciona con la interacción entre las personas que no siguen las medidas de protección personal. Si las personas siguen las medidas de protección personal, si yo me cuido, eso significa que también la persona de la par se cuida, el que está a la izquierda se cuida y todos nos cuidamos y el nivel de transmisión va a ser menos. Por eso es tan importante que si alguien está resfriado, acude inmediatamente a un servicio de emergencias, si alguien, el utilizar la mascarilla, el utilizar la careta, el prevenir esta enfermedad. Obviamente, en el momento que aumentan la interacción, es muy probable que aumenten los casos. No está establecido claramente el por qué. Sí es muy importante en base a esto que hay que prevenir el contagio en personas de altísimo riesgo, que son los adultos mayores, personas que padezcan patologías cardíacas, diabéticos, hipertensos, personas con antecedente de cáncer o de enfermedades inmunológicas. Con respecto a la pregunta del oxígeno, nosotros hemos estado tratando de conseguir todos los insumos posibles desde el 23 de enero. Eso incluye equipo de protección personal, eso incluye pruebas diagnósticas y eso incluye ventiladores. Y además, el oxígeno como tal, los centros de salud ya tienen contratos establecidos con diferentes empresas que se encargan de suministrarlo. Por el momento no ha escaseado el oxígeno, los planes de contingencia han funcionado y además la estrategia también está muy enfocada en la atención primaria y la detección temprana de los pacientes. Cuando se detecta un paciente temprano, a través del CENDEI se les da seguimiento. Inclusive alguien me decía que es casi como un acoso que se le da al paciente de seguimiento para asegurarnos de que esté bien, el cual es muy importante para que así, si presentan alguna complicación leve o moderada, se internen inmediatamente. Sí, con respecto al manejo regional de pacientes COVID, han habido varias reuniones entre las diferentes instituciones de seguridad social de Centroamérica y Panamá. Hemos intercambiado información, hemos intercambiado conocimientos, hemos intercambiado protocolos. También a través de la Cancillería lo hemos hecho con Ecuador, lo hemos hecho con China, lo hemos hecho con Corea, lo hemos hecho con Estados Unidos. Tenemos programada una reunión con gente de Singapur a través de la Embajada de Singapur. Lo hemos hecho con Emiratos Árabes, que inclusive hace poco nos llegó un avión que nos donó equipo de protección personal. Y esta información es valiosísima, porque intercambiamos experiencias entre los especialistas que nos permiten tomar medidas a corto, a mediano y a largo plazo. Doctor Ruiz, tenemos una consulta de parte de los medios regionales. Esta consulta es de Mundo Escazú. Nos preguntan, ¿nos podría informar cuántos funcionarios de la institución han enfermado por COVID-19? Sí, aproximadamente 140 han resultado enfermos desde hace 100 días, que fue lo que comenzó este proceso. Actualmente tenemos dos casos en el Hospital de Heredia, una obstetra y un asistente de pacientes. Son los últimos que se nos han reportado, pero ellos están muy bien, están recibiendo manejo ambulatorio. Muchísimas gracias al doctor Mario Ruiz, quien es el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y muchas gracias a usted por informarse. Mañana el reporte de cómo enfrenta Costa Rica por la emergencia por el COVID-19 a las 12:45. Feliz domingo.